La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Gaspar de Portolá. Quien visite el Parador de Artíes en el Valle de Arán podrá contemplar una estatua y un cuadro de un curtido oficial y jefe de dragones. Es don Gaspar de Portolá y Rovira, aristócrata nacido en 1717 y antiguo propietario del lugar en el que hoy se erige el complejo turístico. Más que eso, Portolá fue un veterano de las campañas de Italia y Portugal, y si bien se desenvolvió con eficacia y honor en los campos de batalla de Europa, su lugar en la historia se lo garantizó su aventura en el Nuevo Mundo. Para ser exactos, la expansión de los límites del imperio por las costas del Pacífico Norte. No fue la de don Gaspar una aventura en solitario, sino colectiva, y ni qué decir tiene, subordinada a los planes de la corona. Si por él hubiera sido, nunca hubiese procedido el 3 de febrero de 1768 a la expulsión de los jesuitas de la Baja California, por considerar la medida perjudicial para los intereses de España en la zona. Pero órdenes eran órdenes, y a él no le quedaba sino cumplirlas y hacerlas cumplir. Al fin y al cabo, le habían nombrado gobernador de la región. La expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III no fue un ataque a la Iglesia en su totalidad. La prueba es que las misiones de la Compañía de Jesús en territorio californiano pasaron a ocuparlas los franciscanos, menos dados a mezclarse en política que los hijos de San Ignacio. Los misioneros, no importaba la orden, habían sido una pieza clave en la política imperial de España. Seguirían siéndolo. Desde Ciudad de México y también desde Madrid, se veía con preocupación la presencia creciente de merodeadores ingleses y más recientemente rusos en la Alta California, región de titularidad española sobre el mapa más que sobre el territorio. Urgía una expedición por mar y tierra que asegurara la presencia de España en la zona. Una real cédula de 30 de noviembre de 1767 ordenaba al virrey ocupar los puertos de San Diego y Monterrey para frenar un hipotético avance ruso. ¿A quién llamar? A Gaspar de Portolá y Rovira. Nuestro hombre gozaba de la confianza de José de Gálvez, visitador general en Nueva España y cerebro de la ocupación y colonización de la Alta California. Gálvez encargó a Portolá llevar a buen término la misión. No iba a ser tarea fácil. A la aridez del terreno, el sol abrasador, la escasez de agua y provisiones, la falta de pastos para los caballos, las agotadoras jornadas de marcha y las noches al raso, había que sumar la posibilidad de un ataque indio. Portolá no viajaba solo. Entre los hombres que le acompañaban se contaba uno ciertamente notable, Fray Junípero Serra, hoy considerado apóstol de California y uno de sus padres fundadores. La estampa del capitán de dragones y el misionero franciscano marchando juntos por el desierto es la imagen perfecta de la acción de España en el mundo a lo largo de 3 siglos. Espada y cruz, trono y altar, poder temporal y poder espiritual. El 1 de junio de 1769, las distintas partidas exploradoras, bien por tierra, bien por mar, se unieron en San Diego. Como comienzo de expedición no estaba mal, si bien restaba mucha aventura por delante. El objetivo a alcanzar, Monterrey, quedaba más al norte, y hacia allí se dirigió Portolá, al frente de unos 60 hombres y un centenar de mulas cargadas de víveres y municiones para 6 meses. Los españoles tenían noticias de Monterrey por las fabulosas descripciones que más de siglo y medio atrás había realizado del lugar el navegante Sebastián Vizcaíno. Este había recibido del conde de Monterrey, entonces virrey de Nuevo México, el encargo de hallar un puerto de recalada en el que, en caso de avistar piratas ingleses en el horizonte, pudiera refugiarse el Galeón de Manila. El Galeón de Manila era el nombre de la línea de navegación que, cargada de riquezas, año tras año, completaba la ruta de Filipinas a México y México a España.
vizcaíno halló el puerto, al que bautizó con el nombre del virrey. Para adornar su hazaña, el explorador describió Monterrey como un enclave de bosques exuberantes, tierras fértiles, nativos en son de paz y una bahía con las mejores condiciones. Exageraba. Pero, ¿y qué? España no iba a retomar la expansión por la Alta California hasta más de siglo y medio después, con Portolá. Portolá, ingenuo de él, trató de encontrar la Monterrey descrita por Vizcaíno, sin percatarse de que se trataba de una mistificación. Normal que no la encontrara. En el empeño, sí acampó en terrenos de la hoy megalópolis de Los Ángeles, atravesó el Valle de Santa Bárbara y la Sierra de Santa Lucía, y se asomó a la Bahía de San Francisco. En un alto en el camino, bajo el tórrido sol del verano, la expedición se acogió a la generosa sombra de un árbol, bautizando el lugar como Palo Alto, sede hoy de empresas como Google, Apple o Facebook. Acuciados por la falta de víveres, las enfermedades y la frustración del deber a medio cumplir, Portolá y sus hombres regresaron a San Diego el 24 de enero de 1770. Allí engrosaron el destacamento español y, haciendo acopio de carne de oso y de ciervo, se aprestaron a resistir el asedio de los indios hasta la llegada de refuerzos por mar. La posición había sido salvada. De nuevo Portolá y sus hombres pusieron rumbo norte, esta vez sin fiarse de fantásticas descripciones. La expedición, que partió el 17 de abril, terminó por confirmar que lo que en su aventura anterior habían intuido que podía tratarse de Monterrey era, en efecto, Monterrey. Cualquier parecido con lo fabulado por Vizcaíno era pura coincidencia. El 3 de junio, los españoles levantaron una misión, tomando posesión del lugar en nombre de Carlos III. Lo celebraron con tañido de campanas, la correspondiente misa, un tedeum, cañonazos y salvas de fusil y una comida de hermandad. Las labores de construcción del fuerte se iniciaron, sin más tardanza, al día siguiente. Allí acababan los trabajos y los días de Gaspar de Portolá y Rovira en la Alta California. El cumplimiento de la misión encomendada le valió ascensos y parabienes. Nada que calmara su íntima sensación de fracaso. Su alto sentido de la responsabilidad le impidió saborear la gesta de haber practicado una ruta hacia el norte y avistar para el mundo uno de sus más prodigiosos puertos, la Bahía de San Francisco.